Bueno, amigos, amigas del canal, pues estando aquí en Pachuca, nos vinimos a comer a Barbacoa García aquí en el mercado. Y pues estamos aquí comiendo, que nos ofrecen barbacoa, tacos, consomé, sopes y tlacoyos y muchas más cosas. Así que pues está súper chido. Vamos a comer unas quesadillas. Estas quesadillas obviamente tienen queso. Pues sí, güey, no. Así que vamos a probarlas hasta que llegue. Y así parte del mercado, pues amigo Kevin. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Bien, ¿sí? Una vez más aquí en el vlog. Ya está. Y pues ahorita, ¿qué creen? Vamos a ir para Real del Monte, ya estamos yendo para allá. Pero pues antes teníamos que pasar aquí a almorzar. Y pues ahorita vamos a ir a conocer las bellezas de Real. El Panteón Inglés, las minas, los pastes de allá. Hay que ir a probarlos, pero esto pues solamente aquí es como parte del show. Un desayuno así ameno. Aquí en Pachuca, estamos en el mercadito, a unas 2-3 cuadras del reloj monumental. Y pues aquí vengan al mercadito. Y bueno, ven aquí a Barbacoa García, porque está, bueno, nos dijeron que está chido. Vamos a ver qué tal. Ahorita vamos a darle el visto bueno aquí. Wow. Hola, máquina, qué chido. Bueno, amigos, familia Casolido, así como yo, vienen en transporte público. Lo que tienen que hacer para ir a Real del Monte es llegar a el centro de Pachuca. Aquí estamos en una parte del centro y normalmente van a encontrarse con estos pesquecitos, con mercaditos y todo esto. Y vamos a ir hasta el mercado Benito Juárez, que es el que está aquí a una cuadra y media. Y después de una cuadra y media encontramos el mercado, y atrás del mercado es donde están las combis, las pesitas que nos van a llevar a Real del Monte. Así que vámonos en este recorrido para rumbo a Real, atrás del mercado Benito Juárez. Ustedes pregunten por el mercado Benito Juárez, y atrásito está ahí el lugar donde vamos a agarrar las combis. Está esta avenida, Farmacias del Ahorro, el fondo una iglesia, y pues aquí, desde esta esquina, hacia una cuadra y media. Ahí tomamos la colectiva. 5 minutos después. Bueno, amigos, amigas, familia Casoliver, pues llegamos a Real del Monte. Y pues ya estamos aquí. Nos dice que de este lado está el Panteón Inglés. Y el Panteón Inglés está allá arriba, miren nada más. Vamos a subir todo ese cerro, están aquellos árboles, aquellos pinos. Así que vamos a hacer toda esa travesía de subir. Así que acompáñenos a esta aventura épica. Acá está el bus. Yo te voy a saludar a ti. ¡Ay, qué bruto focalicero! Bueno, qué vista acá que acompaña, ¿no? Pero vamos a subir para conocer más acá Real del Monte. Y vamos a ir al Panteón Inglés. Hay un video en el canal que hice hace muchísimo con él, de mis primeras veces que vine a Real del Monte. Hace como 3 años, 4 años que vine. Y pues está muy así como que muy ya vintage ese video. Así que vamos a renovarnos y vamos a conocer más de Real. Ahorita vamos a ir al centro a comer pastes. A ver si nos subimos también al turibús, que es muy parecido a este también que vemos aquí. No es que está estacionado, pero ala, ya apenas llevo 3 pasos y ya estoy cansado. Eres una vergüenza para la naturaleza. Imagínense llegar ahorita hacia allá. Vamos a ir hacia aquel lado arriba, hasta el Panteón Inglés a conocer. Así que vámonos a esta épica aventura. Hola, ¿qué tal a todos, amigos, familia Casoliver? Pues el día de hoy nos encontramos desde el Panteón Inglés y volvemos una vez más después de 3 años. Por ahí hay un video en el canal anteriormente que ya hicimos con Doña Mari, que aquí está presente, ya la saludábamos ahorita. Y pues es la que nos da el guía, el recorrido de lo que es el Panteón Inglés. Y pues vamos a empezar a conocer un poquito más, actualizar mucho de la información y sobre todo las imágenes que tenemos aquí en el canal de este lugar súper fascinante de Hidalgo, en lo que es Real del Monte. Si vienen a Real, tienen que conocer el Panteón Inglés y muchas de sus leyendas, de las cosas interesantes que nos hablan acerca sobre la tumba del profesor Richard Bell, que está súper interesante, y muchos de los simbolismos que encontramos de historia, históricos, en este lugar tan fascinante como es el Panteón. Así que ya vamos a empezar este recorrido. Saludamos a Doña Mari, si de acuerdo ya está en el canal también, y ya la habíamos conocido. Y pues empezamos aquí con el sarcófago, con los símbolos de la vida y la muerte que ya nos hablaba en alguna ocasión, y sobre el lado hacia donde está dirigido este sarcófago, que es lo que nos da la bienvenida en la entrada de aquí del Panteón. Mineros ingleses que vinieron a trabajar las minas, 1824. Es toda esta sección en la cual ustedes van a encontrar sepultados. Hay ingleses, irlandeses y escoceses.
tumbas que van a encontrar con piedras alrededor son de trabajadores mineros. Y ellos venían a hacer la fortuna, dinero, pero llegaron a morir aquí. Aquí no tienen familiares, los mismos compañeros, amigos les han puesto las piedritas. Son 300 tumbas de piedra y el total de tumbas en todo el cementerio ya son 767 tumbas, porque todavía, nada más una persona, todavía sigue funcionando como cementerio. Este cementerio es un cementerio masón, porque aquí van a encontrar rosacruces, celtas y templarios. Y es de 1830, van a encontrar ahorita diferentes fechas, fue cuando se puso el arco, la puerta y el eterno descanso. Entonces vamos a encontrar que el arco, que es el arco de la vida y la muerte, es lo que significa, en medio van a encontrar la piedra angular. Y este arco es de 1851, que es la iniciación y restauración de este cementerio. La puerta es de 1862, hecha en los primeros talleres de fundición que tuvieron los ingleses. Es aquí donde llegaban los ingleses, ponían el ataúd, celebran la ceremonia de la logia. Es una ceremonia privada en la cual nada más debían de estar ellos. Ya la segunda es de su religión, porque aquí hay dos religiones, que es la metodista y la anglicana. La forma del sarcófago significa que la masonería nace en Egipto. Ramsés II fue el iniciador de la masonería. Se imparte en Francia para todo mundo. Por eso, masón en francés e inglés quiere decir albañil. Masones, grandes constructores del universo. Aquí hay una palabra escrita en latín, Anno Domini, año del Señor. La cruz de las flores de lis y el pentagrama formando una flor, que esa flor es la rosa cruz. Esa estrella derecha, cabeza, brazos y pies, es la luz. Pero ya invertida de cabeza, con los pies hacia arriba, cabeza hacia abajo, muerte. Y a la muerte yo le quito los brazos, forma el macho cabrío, es la oscuridad. Pero en este cementerio, ustedes nada más encuentran la luz, la muerte, y la paz y la tranquilidad que nos dan ellos son nuestros muertos. Ahora, vamos a ver la tumba más famosa de este cementerio, la del payaso Richard Bell, el único que está sepultado diferente. El payaso Richard Bell es el único que está sepultado diferente. Vean todas las tumbas, ven es Inglaterra hacia el oriente, viendo también el nacimiento de un nuevo día, que es el amanecer, la nueva luz de Dios. El payaso Richard Bell, él pide ser sepultado de esta manera porque es una gratitud que le da a los mexicanos. Aquí en México le han dado el cariño, el amor, lo que en su país no. Allá lo despreciaron, lo humillaron los ingleses. Él pertenece a un circo de payasos pobres. Enseguida, cuando él contaba los chistes, él como payaso se pasaba de humor. Y los ingleses no son como nosotros los mexicanos de alegres. Ellos no, al contrario, son muy secos ellos. Y ellos sentían que los ofendía y que los agredía el payaso Richard Bell. Por eso lo despreciaron y lo humillaron. También puede ser la última payasada de Richard Bell ser sepultado de esta manera por payaso. No encuentro fallas en su lógica. Parece que es la última payasada de Richard Bell, por eso ustedes lo encuentran diferente. Él murió en 1875 a la edad de 65 años, porque muchos lo confunden con el gran actor Garrit. Garrit está sepultado en Nueva York. Garrit vino aquí a México a trabajar en el circo Horrín. Él viene, hizo reír a Porfirio Díaz, porque era como un teatro que lo fue a ver Porfirio Díaz, y lo hace reír a carcajadas. Él se hace su amigo. Él trabaja aquí en México, pero cuando se viene la Revolución Mexicana, los carrancistas le quitan sus carros de carromato. Él no puede trabajar. Entonces va a Nueva York, y en Nueva York hay una fuerte nevada, y él murió de pulmonía. Y él lo encuentra sepultado en el cementerio de Nueva York, que murió en 1911 a la edad de 53 años. Y el que tenemos aquí, pues ya les dije la fecha, él es un que venía con los mineros ingleses y el otro fue un gran actor.
Es una tumba totalmente masónica. Vamos a encontrar que alrededor de estas dos tumbas, ustedes van a encontrar estos eslabones, porque los eslabones representan la cadena. La cadena es la unión y la hermandad de todos los hermanos de la logia. Pero esta columna ya no es como la vida truncada. Va a significar que William y Samuel Jenkins dedicaron su vida a trabajar incansablemente. Ellos han cumplido su misión. Significa misión cumplida. Esta concha que está aquí significa toda una vida. Van a encontrar las ramas de acacia, es la inmortalidad y sabiduría. Las flores de No Me Olvides, que es una flor celta, significa camino a la luz. Arriba hay una estrellita de cuatro picos formando una flor. Estrellas de 4, 6 y 8 significan luz lejanas del universo. Significa que cuando una persona muere, el alma se aleja del mundo del universo. Hay un tiempo que va a regresar esta alma a todas las almas. El juicio final donde vamos a ser juzgados vivos y muertos. Vean cómo termina en punta, porque la punta señala directamente al universo, donde está el Dios Supremo que es Yahvé, santo grial aquí cubierto con un velo. Esta lira amarrada en papel y una pluma significa Henry es músico-compositor. Debajo tiene los laureles que él triunfó, fue amante de las bellas artes. Este encaje representa el velo del templo y las dos columnas es la entrada al templo, donde debe de entrar por primera vez una persona que entra a la masonería. En ese templo celebran ceremonias, significa el amor, hombre y mujer. Entran al templo a casarse y a jurar su amor eterno. También significa la entrada del palacio del rey Salomón. Y estas dos columnas significan, están sosteniendo al mundo. Ahora vamos a ver el símbolo de dólar, pero con tres rayitas. Ahora vamos a encontrar esta tumba que tiene un símbolo de dólar pero con tres rayitas. Todos piensan que es el rico millonario del cementerio. No, es de la persona pobre que en esta vida tuvo oportunidad de hacerse rico. No lo quiso hacer. Como no se quiere hacer rico, por eso le pusieron en su cabeza este símbolo para que ahora sí que haya... En el otro mundo, él se haga millonario, por eso le van a poner este trébol de la buena suerte. Que este trébol significa San Patricio, es un símbolo holandés. Y esta rayita de en medio, además, él es pobre, no rico. Por eso cuando ustedes tengan la oportunidad de hacerse ricos, háganlo. Nada más una vez en la vida se va a tener esa oportunidad. Ahora, símbolos escondidos. Porque estas tres rayas en San Patricio, que es religioso, significan padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, también representa el pasado, el presente y el futuro. Ahora vamos a encontrar el principio y el final, porque esta S vamos a ir formando una que es el alfa al principio, el omega van a ser estas dos rayas y la de en medio forman el omega, es el final. Tenemos pasado, presente y futuro, principio y final. El trébol, una hoja, religión católica, religión protestante, celta. Pero cerramos por completo la S, forma lo 8, el infinito. En la cual en la parte de arriba significa la luz del bien, abajo mal y la oscuridad, el día y la noche. Y todo el símbolo significa el infinito, es el principio y el final. Por eso le dice símbolos escondidos, porque cuando encontraron en un solo símbolo. Ahora vamos con los libros, porque también tenemos los libros. A todos, amigos, familia Casoliver, ¿qué tal está apareciendo el Panteón Inglés? La verdad es súper, súper chidísimo. Qué padre, qué fantástico que podamos conocer historias fascinantes en lo que es el Panteón Inglés, lo que son las tumbas, lo que es la historia de todo ello. Y por reflexionar también en lo que es la vida, la muerte sobre todo, y saber que por nuestro paso por esta tierra, pues no somos eternos, simplemente hay que disfrutar la vida cada instante, cada segundo, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad y podamos, porque al final, pues...
la vida es ellos solamente un viaje, una preparación para la eternidad, y eso es mucho de lo que comenta y de lo que representa este Panteón Inglés. La verdad es un lugar súper, súper muy bonito, muy fascinante. Cuando tengan la oportunidad de venir a Real del Monte, pues vengan al Panteón Inglés, está súper chidísimo, está súper happy venir y por reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre las cosas interesantes que tenemos y sobre todo, pues disfrutar la vida al máximo. Cada instante, algún día ya no estaremos y seremos solamente, pues, un recuerdo para muchos seres queridos, seguramente, a lo mejor muchos, solamente algo en lo cual nos van a extrañar, o decir, no sé, pero simplemente hay que vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas, y pues es parte de lo que reflexionamos en un museo, en un panteón como tan chido.